Oigan, qué relajo es ese. Por favor, compórtense, niños. Ay, perdón, ya regresamos. Ay, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estábamos así como nublados. Ah, medio borrosos. Ya estábamos como acá. Ah. Oigan, pues tenemos el gusto grandísimo de presentarles, ya muchos lo conocen, Luis Casablanca, dibujante. 2 años dibujando con diferentes partes del cuerpo, presentaciones en TV Azteca, Televisa Chihuahua, originario de Anáhuac, municipio de Cuauhtémoc. ¡Wow! Venimos de la región manzanera. ¡Qué ándale! ¡Claro que sí! Y este, a ver qué dice aquí. Video en YouTube. En internet. Aparece en YouTube. A ver, díganos, video en YouTube. En youtube.com, www.youtube.com. Un aplausote, a ver. ¡Bravo, bravo! Demuéstrenos. Ah, ¿cómo le hace, amigo? ¿Cómo le hace? Bueno, pues la situación de este programa, gracias por la invitación, es para hacerles una pequeña demostración de este tipo de arte que traemos nosotros, de dibujar con diferentes partes del cuerpo, ¿va? En esta ocasión les vamos a hacer un dibujo con el codo. Para todos los chiquillos que nos están viendo. A ver, chiquillos, atención. Los chiquillos que nos están viendo. Acá, niños, acá, pónganse aquí. Aquí en el estudio y en la televisión. Que vean este tipo de técnicas. Y a ver si me echan porras cuando termine. ¡Claro! ¡Sí! A ver. Ta-ta-ta-tan. No se les olvide a los niños que nos están viendo por televisión que este tipo de arte, nosotros estamos actualmente aquí en Chihuahua, sí. Lo andamos llevando a todas las escuelas, posiblemente esté en la escuela de ustedes muy próximamente, ya ha estado en varias primarias, secundarias y preparatorias de aquí de la ciudad de Chihuahua. Ajá. Y aquellos niños que no nos han visto en su escuela, pues próximamente nos van a ver ahí dibujando, ¿verdad? Sí. Levante un poquito el elástico ahí, compañera. Eso, no, levántelo para meter yo la tablita. Ah, ok. Eso es todo. Ahí está la técnica del maestro. Ay, ahí, pásamelo, por favor. Ok. A ver. ¡Oh! ¡Sí puede! ¡Sí puede! ¡Aquí hay un incrédulo! A ver. Clelia, por ahí dicen que no puedo, dígales que sí puedo. ¡Sí puede! ¡Sí puede! ¡Sí puede! Vamos a ver si puede. Sí, ahí está. A ver, listo. Se está preparando el maestro. A ver, tacatatán. Contamos las tres. A la una. Una. A las dos. Y a las tres. Empezamos. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es, muchachos? Ya le agarré. Ah, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué es? Adivinen todos los televidentes. ¡Es la garra de un hombre! ¡Es la garra de un hombre! ¡Es una garra de un hombre! A ver, ¿quién? Pedro Picapiedra. ¡Sí! A ver. ¡Pica piedra! ¡Sí es cierto! ¡Sí se parece! Oye, sí. No, que no sabía dibujar, ¿eh? A ver, el incrédulo que dijo que no sabía dibujar. ¿El niño nos dijo eso? A ver, chiquitines, ¿qué les parece? Que dibujen con la cabeza, voy a comentar al frente de ustedes. Estamos a punto de terminar. ¡Wow! ¡Oh! ¡Pica piedra! ¡Pedro Picapiedra! Ya está, listo. ¡Bravo! ¡Wow! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Interesante esa técnica, a ver, para los que piensan que no se podían, sí se pudo. ¡Niño! Ya. Oigan, es que andamos muy inquietos acá con todos. A ver, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, chiquitines? ¿Una pregunta aquí al dibujante? A ver. ¿Cómo le hace para dibujarlo? Sí, a ver. Bueno, pues, mijo, se requiere mucha práctica, se requiere años de práctica para dominar este tipo de dibujo, pero
En algunas escuelas muchos niños me han dicho que abro una escuela para dar clases de esto, dibujar con el código en la cabeza, sí, me dicen. Pues sí. Me han dicho en muchas primarias. Entonces, ¿se requiere práctica nomás? Disculpe, ¿quién lo inspiró para hacer esto? ¡Ah, qué buena! ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta me acaban de hacer! Dice que sí, ¿qué me inspiró a hacer este tipo de trabajos? ¿Eh? Hijo, mijo, no sé qué responderle, pues quería hacer algo original. Algo original, algo diferente, que le gustara a los niños, que le gustara al público en general y que este... y que me sirviera para subsistir. Y yo vivo de esto, gracias a Dios. ¡Bravo! A ver, otra pregunta. ¿Otra? ¿Desde cuántos años lleva haciendo esto? Llevo 2 años. Como lo decía ahorita en la presentación, me dijo 2 años. Tengo toda mi vida dibujando, pero así como lo hago con el codo, con el pie, con la cabeza, pues son 2 años. No se les olvide que me pueden ver en la página YouTube, en internet. Si quiere verme dibujar con el pie y con la boca y todo eso. Al video le van a poner Luis Casablanca. Sí. En YouTube, en la página YouTube. Luis Casablanca. Bueno, Luis Casablanca, le pedimos tantito vamos a tener que interrumpir tantito porque sí, nos damos un corte y continuamos. Gracias.